Con una ceremonia en el Gimnasio 1 del Campus Isla Teja y en el marco del aniversario número 58 de la Universidad Austral de Chile, se realizó la entrega de los nuevos accesos, que permitirán el ingreso a los espacios deportivos a todas las personas independiente de su grado de movilidad. En la actividad estuvieron presentes el rector de la UAT, Víctor Cubillos, el vicerrector académico Óscar Galindo, el director de servicios Alejandro Bando, la directora regional del Servicio Nacional de Discapacidad Senadis, Karina Riquelme, y el director del Centro de Deportes y Recreación, Álvaro Leiva, además de profesores y alumnos de la prestigiosa institución universitaria. Un esfuerzo que hicimos tanto la vicerrectoría académica, el Departamento de Deporte y la Dirección de Servicio, pudimos implementar este proyecto, lo cual hoy día va a cumplir un anhelo importante para toda esta, una respuesta para todos aquellos que nos solicitaron a nosotros, poder buscar algún tipo de solución para que nuestros estudiantes, algunos usuarios y algunos visitantes de nuestras instalaciones pudieran acceder a nuestro recinto y que también ellos, como dice hoy día, son con capacidades diferentes, o sea, ya no son discapacidades, sino son capacidades diferentes y pueden acceder a nuestras instalaciones y poder trabajar en diferentes talleres que, por ejemplo, terapia ocupacional utiliza estas instalaciones con personas que requieren, esta actividad. Estamos en presencia de un esfuerzo corporativo de la Universidad Austral de Chile, en la que solamente que queremos ir progresivamente poniéndonos al día en todo aquello que son las normas para acceso a discapacitados a nuestras instalaciones. Y en esta oportunidad estamos dando inicio a lo que es la nueva instalación que va a haber en el gimnasio del Campus Teja. Las significativas obras fueron un trabajo entre la Dirección de Servicios de la UAT, perteneciente a la Vicerrectoría de Gestión Económica y Administrativa, junto al Centro de Deportes y Recreación y la Vicerrectoría Académica de la Universidad.